Desde el momento que decidimos incorporar las mascotas como parte de nuestra familia, debemos aceptar muchas de las responsabilidades civiles que nos impone el Estado. Y es que si bien a nuestros seres queridos humanos les damos un trato digno al momento de fallecer, es coherente que a nuestros amados de cuatro patas les demos una honorable despedida. Para esto, una compañía de Medellín decidió tener un crematorio exclusivo para mascotas. Pudiéramos abordar el duelo, que pudiéramos generarle a la familia una tranquilidad de dónde iba a ser ese lugar final para ese ser amado, que es la mascota. Entonces hicimos unas encuestas con nuestros clientes, alrededor de 1000 personas contactamos y les contamos que teníamos una idea de poder proteger las mascotas. Les hicimos la pregunta si ellos estaban dispuestos, si estarían dispuestos a pagar algún valor, y la respuesta fue muy positiva. Más del 60% de las personas que entrevistamos nos dijeron que tenían mascota y que estarían dispuestos a protegerlos para que en el caso de fallecimiento pudieran tener servicio funerario. Fue así como creamos la marca Vive tu Mascota, donde tenemos todo un servicio completo, desde la previsión, desde la prenecesidad de la mascota de protegerla, hasta el destino final con cremación y la atención en el duelo. El darle un buen trato al cuerpo de nuestra mascota al momento de fallecer no solo es importante por los muchos sentimientos que genera esa pérdida y por el estar despidiendo a uno de nuestros amigos, sino también porque las normas sanitarias nos prohíben el enterrar estos cuerpos en cualquier parte. Por temas de sanidad, debemos tener muy presente que si nuestros peludos sufren cualquiera de estas enfermedades en caninos o felinos, deben ser alertadas al organismo sanitario correspondiente para evitar el contagio en humanos. Endoparásitos, toxoplasmas, B. canis, leptospira. Recordemos que anteriormente las mascotas o se depositaban en los solares o en los patios de las casas o se colocaban en las quebradas que pasaban junto a las casas. Y primero que todo, esto no está permitido por temas de salubridad y los mismos olores y las enfermedades que puede generar tener una mascota en una quebrada. Y segundo, como repito, por el tema del respeto que nosotros queremos manejar. La familia entra a este lugar. Ya cuando la familia entra, nosotros ya tenemos la mascota lista aquí en esta mesa. Aquí tenemos pues un peluchito que nos indica pues cómo colocamos la mascota. Y le hacemos una despedida. Al principio uno debe dejar que la familia por sí sola se despida de la mascota. Ellos llegan, lloran un ratico, se despiden, la tocan. Y hay que dejarlos un ratico para que ellos sientan lo que tienen que sentir en el momento. Despedimos la mascota, le hacemos un aplauso a la mascota y con las burbujitas ya le damos la despedida y todo. El hacer un ritual para darle una despedida digna a nuestros amigos que durante su tiempo en vida solo tuvieron un objetivo, darnos mucho amor, es también un acto para agradecer, despedir y curarnos, pues hacer el duelo también hace parte de nuestra tranquilidad y salud mental. El cremar a nuestras mascotas debe estar acompañado de una despedida con altura, donde se les pueda agradecer por todo y donde en nuestras mentes quede grabada la despedida que le haríamos a cualquier amigo humano. Y esta plantica es una plantica conmemorativa que le entregamos a la familia para que la siembren en honor a la mascota. Generalmente nosotros cuando la entregamos le hacemos caridad a la familia, que es una vida que estamos entregando por otra vida. Es una plantica que se llama una duranta, es una plantica de sol, y la idea es que la familia la siembre, y como las cenizas de la mascota son biodegradables, sirven como abono para las plantas. Entonces es un bonito recordatorio porque la plantica se va a nutrir con las cenizas de la mascota. Hola a todos, bienvenidos a Colas y Bigotes. Como estábamos viendo en nuestro video inicial, hoy vamos a hablar de un tema que a veces pues es muy doloroso para nosotros, porque ninguno está preparado para perder un ser querido y nuestras mascotas se vuelven parte de nuestra familia, se vuelven esos seres queridos que tampoco quieren que se vayan. Por eso hoy en nuestro programa vamos a tener una experta en todo el tema de qué debemos hacer cuando nuestra mascota pues fallece, porque muchas veces entramos en shock, no sabemos qué hacer, no sabemos para dónde agarrar. Entonces ella nos va a ayudar con todo este tema hoy y vamos a aprender muchísimo. Los voy a invitar para que participen del programa. Los teléfonos son 232-4604, nuestra línea nacional es 018000
51-5015 y también nos pueden escribir a nuestro WhatsApp 311-713-4981. Les quiero recordar también nuestro correo electrónico colasybigotes@teleantioquia.com.co. Ahí nos pueden enviar todos los temas que quieran ver en nuestro programa, nos pueden recomendar expertos, nos pueden mandar fotos, videos de sus mascotas. Todo es bienvenido en ese correo y ese es nuestro canal de comunicación directo con ustedes. Ahora sí vamos a entrar en materia. Nuestro tema es ¿qué hacer cuando su mascota muere? Y nuestra invitada se llama María Clara Tavera. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por este espacio. Me encanta estar aquí y poder hablar de este tema. Bueno, María Clara, viniste súper bien acompañada. Preséntanos a esta hermosura. Bueno, ya se nos fue. Se nos voló la hermosura. Pero espero que ahorita venga. Sí, ella ya vuelve. Ella se llama Lassi. Sí. Lassi es una pastor collie, es una perrita espectacular, es muy cariñosa y es una raza definitivamente que yo amo. Bueno, vamos a empezar con el tema. Ahorita cuando vuelva Lassi la mostramos porque se nos fue. María Clara, ¿qué debemos hacer nosotros cuando nuestra mascota muere? Cuando se muere en la casa, ¿nosotros qué debemos hacer? Bueno, nosotros debemos ser muy conscientes cuando llegue este hecho. A veces una mascota muere en un centro veterinario o a veces muere en nuestra propia casa. Entonces es estar muy informados, saber qué alternativas tenemos cuando nuestra mascota muere, reconocer las diferentes empresas que pueden recoger a nuestra mascota y ya elegir qué hacer con ella. Bueno, cuando se muere en la veterinaria, ellos nos ayudan un poquito, ¿cierto? Ellos nos dicen así cómo es. Qué hacer, nos dan ciertas opciones y ellos se encargan prácticamente de todo. Así es. Aquí durante el programa vamos a aprender qué hacer entonces cuando nos pasa esto en la casa. Podemos llamar a alguien para que nos ayude, a alguna funeraria, a alguien que sepa sobre el tema. Bueno, ¿qué se acostumbra a hacer en un entierro? Bueno, realmente en Medellín nosotros todavía no enterramos. En Medellín no existe pues como esa cultura de que se entierren a las mascotas aún. En Bogotá sí existe un cementerio donde las personas tienen la alternativa de ir a enterrar a su mascota. O sea, aquí en Medellín todavía no hay cementerios para mascotas. En Medellín todavía no hay. Ok. En Medellín que existen empresas que te hacen ecoprocesos o procesos de cremación, ¿cierto? Donde tú puedes recibir las cenizas. Listo. ¿Cuál es esa diferencia entre ecoproceso y proceso de cremación? Ok. Un ecoproceso es una alternativa que se usa con hidrólisis alcalina que es amigable con el medio ambiente. Es decir, es una alternativa que no contamina el ambiente ya que es contraria a una cremación tradicional. Una cremación tradicional es cuando es por candela y genera humo, ¿cierto? Sí. Chimenea. Esta es la que generalmente nos hacen pues, a nosotros, una cremación tradicional. Y un ecoproceso, como te comenté, por hidrólisis alcalina, es totalmente amigable con el medio ambiente, pero de igual manera tú recibes las cenizas de tu mascota. Ok, bueno, todo este proceso es un proceso difícil y yo creo que es importante también despedirnos de nuestras mascotas. ¿Cuál es como todo este, cómo se dice, todo esta, se me fue el nombre? El proceso. Todo el proceso, toda esta honra fúnebre que debemos hacerle antes a nuestra mascota como una especie pues, de despedida. ¿Qué le podemos hacer antes de que se nos vaya? Bueno, generalmente las mascotas cuando mueren es porque ya están muy viejitas o porque les dio una enfermedad. Entonces, si nosotros somos conscientes de que nuestra mascota va a morir, es muy importante que pasemos tiempo con ellos. Ellos se comunican con nosotros a través de los ojos, a través de esa mirada, a través pues como de sus actitudes. Entonces es muy importante, si uno sabe que su mascota ya está próxima a morir o lamentablemente hay que ponerle una eutanasia, tener un espacio con ellos donde compartir, donde conectarse y donde tener esa despedida antes de que ya la mascota muera y ya pues pase todo el servicio fúnebre. Hacer como un acto de despedida, eso es súper importante porque sí, también nos ayuda como con todo el tema del duelo. Bueno, cuando decidimos cremar a nuestra mascota, ¿cuál es ese proceso? Bueno, cuando nosotros decidimos cremar una mascota, primero tenemos que conocer las diferentes alternativas y estar seguros de que vamos a recibir las cenizas de nuestra mascota, ¿cierto? Conocer esa empresa que nosotros elegimos o esa funeraria y ya elegir el plan que ellos nos
nos ofrezcan, ¿cierto? Hay un plan donde te devuelven las cenizas de tu mascota, por ejemplo, en urnas personalizadas, te devuelven diferentes recordatorios, o también hay alternativas donde una persona, por ejemplo, no quiere recibir las cenizas de su mascota, entonces también existe esta alternativa de que se le haga un proceso de cremación o un ecoproceso y simplemente la empresa quede con las cenizas y ya disponga de ellas. O te entregan la matica para que la tengas en la casa con un buen recuerdo. Bueno, vamos a ir a corte de comerciales. Este tema está súper interesante, pero ya regresamos aquí con Colas y Bigotes. Cuando perdemos una mascota, el dolor es relacionado con la pérdida de cualquier humano amado y querido. Cuando fallece o extraviamos un peludo, es también la pérdida de un amigo, compañero. En la historia de Viviana Rincón, después de perder a su gata y superar las etapas del duelo, decidió volverse una activista animal para ayudar a los peludos necesitados. Flora se enfermó, ella le dio una infección pulmonar. Yo la llevé al veterinario, por acá pues a los lados del barrio. Y le pagué pues un tratamiento. Bueno, se complicó y desde ahí pues yo ya pues como que me dio muy duro mi duelo. Me enfermé, me dio depresión. Las compañeras pues en el Facebook, en las redes sociales, estuvieron pendientes de mí, me dieron mucho ánimo y fortaleza. El duelo en el momento de perder a seres que nos han dado tanto amor suele tener varias etapas y es importante superar cada una de ellas. Estas son las etapas: negación, enfado, negociación, la depresión y la aceptación. Hay gente que necesita más tiempo. A veces los distintos miembros de la familia necesitan periodos de tiempos diferentes para superar el duelo de una pérdida. Una persona se puede sentir preparada para tener una nueva mascota desde el principio, pero otras pueden tardar más tiempo. Es importante que te tomes el tiempo que necesitas para superar el duelo y que respetes este proceso en los demás miembros de tu familia. Pero lo más importante es identificar con qué te sientes bien y puedes llenar el vacío de tu mascota. En el caso de Viviana, su vacío se llenó cuando su corazón se completó con las ganas de ayudar y de lucha por la protección del medio ambiente, y así creó Mundo Bigotes, en honor a su peluda. En este momento contamos con más de 1.400 personas que son de acá de Colombia, de otras partes del mundo, de otros países como México, España. Hemos hecho actividades como la truquetón, intercambio de concentrado por artículos así como ropa, materiales, enseres y todo eso. También hemos hecho el pulguerito y el pulguero. El pulguerito es algo ya más pequeño. Entonces ahí pues se hacen por ejemplo ventas o también se hacen así por ejemplo intercambio de cosas. Igualmente cuando hacemos el pulguero grande ya se participan más organizaciones, más grupos, defensores de animalitos y también pues gente que van a participar pues vendiendo sus artículos también, que les brindamos ahí ese espacio para que se les ayude también a ellas para sus hogares. Que los animalitos son seres muy hermosos de la creación, merecen nuestro apoyo, nuestro amor y respeto. Quizás ellos nos den más enseñanza que los humanos. Son animalitos que quizás no hablen, pero son animalitos que nos enseñan el sentido de la tolerancia, el sentido del compañerismo, los valores como es el amor. Que la amargura no inunde tu corazón y opaque los años llenos de amor que tu peludo te haya dado. Y así como es necesario permitirnos sentir tristeza y hablarlo con conocidos y familiares, también lo es el agradecer, el sobresaltar los mejores recuerdos de los momentos de felicidad compartidos con tu amigo. En estos momentos tristes es bueno recuperar los momentos compartidos con el perro o gato e intentar quedarnos con esa sensación agradable. Continuamos aquí con María Clara Tavera hablando sobre qué debemos hacer cuando nuestra mascota fallece. María Clara, muchas personas entierran los perritos cuando se mueren en el patio de su casa o se van para la finca y hacen pues como una fosita y los entierran ahí. Así ¿Esto es. Se puede hacer o no se debería hacer? Esto no se debería hacer. Esto sucede mucho, por ejemplo, en el oriente, que hay muchas tierras y pues muchas fincas o muchas casafincas que las personas tienden a enterrar sus mascotas, ¿cierto? En su propio jardín o en el patio de la casa también sucede, pues acá en Medellín.
pero esto no debería ser. ¿Por qué? Porque la mascota, como un ser vivo, como es un ser humano, se empieza a descomponer. Entonces esto puede afectar realmente la salud pública y las aguas residuales de una comunidad. Entonces a veces no somos conscientes de esas pequeñas cositas y lo que hacemos es después como meter las patas o hacer algo indebido que realmente puede afectar la comunidad. Así es, lo mejor es cremarlos y también podemos tener el recuerdo, como me contabas ahorita. Exactamente, sería muy rico, por ejemplo, si una persona tiene la alternativa de un cementerio de mascotas, como te comenté en Bogotá o hay en otros países que existen cementerios que ya llevan mucho tiempo y tienen la oportunidad, pues pueden ir a enterrar a su mascota, pero si no lo tienen, pues hay alternativas de cremación o de coprocesos donde las personas pueden recibir las cenizas y de igual manera después de que reciban las cenizas sí las pueden ir a enterrar, ya sea en un pues en una finca o en su jardín, inclusive lo pueden hacer junto a una planta. Entonces todo esto se hace en memoria de la mascota y se le da un destino final totalmente digno. Y es algo hermoso y también estamos ayudando con la naturaleza. Así bueno, es. María Clara, todo este proceso pues de la muerte, la cremación es algo doloroso y es algo pues que genera duelo y tristeza en las familias. ¿Existe algún homenaje de despedida para estas mascotas? Pues ya sea una misa o algún espacio donde podemos estar con ellas para despedirlo antes de la cremación. Sí, sí existen espacios donde se le puede hacer un homenaje de despedida a la mascota y es muy bonito porque se conmemoran muchos momentos que se viven con ellos. Ellos se convierten en un miembro más de la familia, entonces es muy bonito poder tener un espacio y honrar su vida y compartirlo con los otros miembros de la familia, ¿cierto? Entonces sí, sí existen, es con la mascota presente y lo que me preguntas es que si existen misas, eso pues realmente ya es un tema muy personal, sí, de cómo la familia quiere honrar la vida de su mascota y darle esa despedida. Eso te iba a preguntar, si era con cuerpo presente o después ya cuando nos entregaban la cajita, o uno puede escoger. Generalmente es con el cuerpo presente, ¿cierto? Sí. Pero también hay personas que le pueden hacer un homenaje de despedida con las cenizas. ¿Cómo? Como te comenté, pueden irlas a enterrar a un lugar verde, sembrar una planta, poner un jardincito. Eso también es un homenaje de despedida a su mascota. Pero generalmente es con el cuerpo presente y con toda la familia. Es tener un espacio para despedirse, es tener un espacio para ver a su hijo peludo por última vez y quedar tranquilo de que se le va a hacer un proceso digno. ¿Cuánto puede durar más o menos este homenaje? Tú me contabas en el corte que en Bogotá hay lugares donde hacen pues una velación como si fuera pues una persona. ¿Más sí. o menos cuánto es el tiempo que dura un homenaje de despedida? Bueno, normal. Un homenaje de despedida dura generalmente una hora. Es un espacio muy acorde para que la familia se pueda despedir, para que la familia pueda tener ese tiempo como de llorar, o muchas veces ya están tranquilos porque, como comentamos ahorita, ya se pueden haber despedido, ¿cierto? Porque si saben que su mascota estaba muy enferma, pues ya se pueden haber despedido, entonces pueden que en ese momento ya estén más tranquilos respecto a ese duelo o a ese dolor, ya estén por la etapa como de aceptación. Entonces generalmente es una hora. Hay lugares donde he escuchado que lo han hecho por 10 horas, pero realmente un homenaje de despedida no es una velación, es un espacio simplemente para despedirse y para darle ese último adiós a tu mascota. Bueno, María Clara, este tema está muy interesante, vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos. Nuestros amigos peludos no pueden hablar, no siempre es fácil saber si están sufriendo algún tipo de dolor, pero es necesario estar atento para reconocer cualquier señal. El dolor es una sensación desagradable que va asociada a un daño y es el síntoma de que algo no funciona bien. Existen diferentes tipos de dolor: el agudo, que se manifiesta de una manera repentina e intensa, y el crónico, que persiste durante un tiempo y cuya intensidad puede variar. Si su mascota se comporta de manera distinta a lo habitual, hay que sospechar que algo le ocurre y es conveniente acudir al veterinario para saber qué le pasa. Estos indicadores pueden ayudarle a
reconocer una posible enfermedad en su animal de compañía. Sin motivo aparente, disminuye su actividad y su tolerancia al ejercicio. Tiene cambios en su postura o cojea. Presenta dificultad para caminar, saltar, subir o bajar escaleras. Disminuye su aseo personal, sobre todo en los gatos. Pierde el apetito. Se muestra apático. Cambia en sus hábitos de excreción. Se aparta o se esconde. El diagnóstico oportuno de la causa que le produce dolor y la administración del tratamiento adecuado evitará complicaciones y mejorará la calidad de vida de nuestras mascotas. ¿Qué hacer cuando nuestra mascota fallece? Ese es el tema del día de hoy. Seguimos aquí con María Clara Tavera y con Lasi, que nos está acompañando aquí muy linda. Ya va y camina por todo el CD y vuelve, pero no importa que esté aquí tranquilita. Bueno, María Clara, cuando los perritos se mueren, o nuestra mascota, porque gaticos también, y ya se le puede poner a varias mascotas, ellos a veces tienen un microchip. ¿Qué pasa con esto? ¿Solo lo deben desactivar? ¿Deben llamar a algún lugar a notificar que se murió la mascota, pues para algún control de natalidad? ¿O qué pasa con eso? Ok, bueno, esa pregunta es muy interesante porque realmente en Colombia no existe una ley que exija que una mascota deba tener un microchip. Simplemente una persona le pone el microchip a su mascota por seguridad de que, no, pues si se le pierda la pueda encontrar, ¿cierto? De que esté ¿sí? registrada. Pero no existe una ley como tal de que tú estés obligado a ponérselo. Entonces, realmente, si la mascota muere, tú no tienes que ir a un lugar a decir, bueno, mi mascota se murió, para que ya no esté pues como en el control de natalidad, no. En otros países sí existe eso, porque llevan como un control de qué mascotas están en su comunidad. Entonces, y es algo más obligatorio, aquí ya es más. Exactamente. Es, por ejemplo, te hago un ejemplo, con los seres humanos, cuando mueren, pues hay un acta de defunción, es muy diferente, ¿cierto? Con las mascotas todavía no hemos llegado hasta allá. Probablemente llegaremos hasta allá. Claro. Bueno, cuando ya se mueren, se usa que tengamos algún recordatorio. O sea, pues claro, tenemos en la casa los cuadritos, todo el recuerdo. Pero cuando hacemos como todo este homenaje y todo esto, ¿en algún momento nosotros recibimos algún recordatorio? ¿Se usa eso o no? Sí, se reciben recordatorios, por ejemplo, foticos de la mascota, fotos que la familia pues dice, ay, yo quiero tener este recordatorio en vida y es una foto que me gusta mucho cuando salíamos al parque. Pueden recibir las foticos, hay recordatorios ambientales, por ejemplo, plantas, flores, hay recordatorios de las huellitas de tu mascota, huellitas en arcilla, entonces realmente tú recibes muchos recordatorios de tu mascota. Bueno, nosotros como dueños, ¿cómo podemos manejar ese duelo, María Clara? Yo sé que es algo teso, pues es algo difícil de llevar, pero ¿cómo podemos nosotros afrontar ese duelo y hacerlo como de una manera más tranquila? Bueno, el duelo por una mascota es algo muy personal, es algo que todas las personas llevamos diferente, ¿cierto? Hay personas que lloran mucho, hay otras que lo pueden aceptar más fácil, pero como ellos se convierten en un miembro más de la familia, realmente no va a ser fácil, ¿cierto? Es muy difícil que sea algo fácil. Y pues existen empresas donde te prestan apoyo psicológico, donde tú tienes pues como esa opción de tener un acompañamiento, de asistir a charlas donde te hablen sobre este duelo y donde te asistan pues ese dolor que tú estás teniendo. Entonces realmente existe mucho apoyo sobre este tema, inclusive pues si tú ves que tu comportamiento está como diferente, tú deberías acudir a un terapeuta. Entonces realmente ya existe mucho apoyo psicológico frente al tema de la muerte de una mascota. Bueno, María Clara, tenemos aquí una pregunta del WhatsApp, dice: hola, buenos días, me encanta su programa. Quiero preguntarle a María Clara qué debo hacer. Mi perrito está muy enfermo y no quiero que me coja por sorpresa. ¿Puedo tener algún plan o algo preparado para su muerte? Bueno, existen empresas, existen funerarias donde tú puedes ir a afiliar a tu mascota, ¿cierto? Y pagar un plan exequial por ella. Esto se llama una protección exequial, donde tú eliges el plan que quieres y vas pagando mensualmente la protección, valga la redundancia, de tu mascota en el momento. Eso es como un plan, como un seguro de vida que tenemos todos, igual que nosotros. Es igual que los seres humanos. Cuando una persona va y paga su funeraria,
antelando el momento en que puede morir y ya tiene un servicio previamente cubierto, es igual que con una mascota. Tú puedes ir a pagar una protección exequial por tu mascota, ¿y donde la debes pagar mensualmente y estar al día en tus pagos? Ok, es una buena opción, es para estar más tranquilos. Bueno, María Claudia Antavera, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Colas y Bigotes. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio y por habernos dejado tener también a Calasi. No, bienvenidos siempre cuando quieran venir. Muchas gracias a todos ustedes también por habernos acompañado el día de hoy. Las citas de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana aquí por Teleantioquia TV en Grande. Chao.